Are you ready to play? Bienvenidos a nuestra segunda clase de bachata, ¿sí? Lo que acaban de ver son los pasos que hicimos en nuestra primera clase. Paso básico, lado a lado, adelante y atrás, giros, ambos, y giros en la mujer. Espero que ya los tengan claros y que los hayan ensayado, ¿cierto? Nuestra segunda clase, ojo, vuelta básica, pero en bachata. La misma vuelta básica que todos conocemos, vuelta básica que nos sirve para merengue, para pozo, para salsa, la vamos a aplicar en bachata. Pero antes de aplicar la vuelta, vamos a aprender el paso con el cual vamos a trabajar esa vuelta básica. ¿Listo? Recuerden los cuatro tiempos. Si me salgo de los cuatro tiempos, quedo por fuera del ritmo como tal, entonces se me pierde la esencia de lo que estoy haciendo. Todos sabemos hacer quintas, hagamos quinta sencilla. Quinta, quinta, ¿sí? Uno, dos, uno, dos. Ahora, esta quinta la voy a llevar al tiempo de bachata, o sea, los cuatro tiempos. Sería, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Marco, hago la quinta, marco. Hago la quinta, marco, y recuerden el conteo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. ¿Cómo lo voy a hacer en pareja? Tal como lo acabo de hacer individual, lo hago con mi pareja. Marcamos los dos. 1, 2, 3, 4, 1. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien. Sin perder el paso, yo como parejo comienzo a marcar la vuelta. Me envuelvo, la llevo a ella, repito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, y puedo recuperar con el paso básico de bachata, ¿sí? Repito la vuelta, va, quinta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, entro. Ella, siempre el parejo en la vuelta básica va a manejar su mano izquierda, siempre se envuelve él y luego la envuelve a ella, recupero. Bueno, ojo, para los que no saben la vuelta básica, es una vuelta básica de porro, merengue, salsa, también para aplicar en bachata. Voy a explicarla suavecito para que la puedan coger luego con el paso. Siempre el hombre va a manejar su mano izquierda. Él es el que se envuelve primero. Con la misma mano recupera. Y con esa mano le da la vuelta a la mujer. Repito, me envuelvo. Ella. Otra vez. Me envuelvo. Ella. ¿Sí? Y a esta vuelta básica le aplicamos el paso de la bachata o el tiempo de la bachata marcando la quinta. Vamos con música para que la podamos entender mucho mejor, pero ojo, hay que practicarla, hay que hacerla en casa. Nadie puede comprender la tierra divina por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero.
suavecita, voy calentando con mi colega. Recuerden la sensualidad de la bachata. Y soy capaz, pero incapaz por ti mi ser. Hago un pacto con el diablo y lo beso. Mi alma entera sin pensar en ningún, ni al ser por no perder tu amor. Te regalo tu amistad, mi fortuna. Mi agua astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea como sea, si seas por ti no hago mal profundo. Repito. Recuerden, pinta. Entro. Para explicarles la segunda parte, o para la primera parte. ¿Sí? Tengo mi pareja con la vuelta básica. Ojo, repito, es vuelta básica de baile tropical. Solo la estoy aplicando al ritmo de bachata. Ahora voy a hacer la recuperada. Hay una vuelta que llamamos recuperada. Es muy sencilla. Simplemente voy a hacer lo mismo que acabo de hacer. Lo mismo. Quinta, vuelta básica, sigo con izquierda, el hombre va a recuperar con derecha, cambié de mano, sin perder la quinta, voy a hacer la recuperada, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, por ahora solo voy a parar mi pareja, voy a hacer un alarde y voy a recuperar un pasito básico de bachata. ¿Listo? Repito, despacio, para que la puedan entender. Partimos de la quinta. Entro. Parejo entra. Con mano izquierda. La izquierda del parejo. Cuando el parejo va a recuperar, simplemente cambia de mano, recupera la pareja sin perder la quinta. ¿Sí? Ahora, por ahora, y para volver a la posición inicial, simplemente termino la vuelta, hago un alarde que es llevar las manos de la pareja hacia arriba o un adorno, vuelvo a la mitad para seguir bailando. ¿Sí? Es algo sencillo, que si le ponemos mucha atención, se vuelve en un paso muy bonito. Hagámoslo con música, los dos pasos del día de hoy. Cambio de mano. Nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu cama, bautizándome en tus aguas. Y recupero. Hasta ahí nuestra segunda clase de bachata. Ojo, tenemos paso básico, ¿sí? Paso básico adelante y atrás. Paso básico con giros, quintas,
vuelta básica y recuperada. En nuestras dos primeras clases ya llevamos 6 pasos o 6 ejercicios de bachata que son fáciles de trabajar y de hacer en la casa. Nos vemos en nuestra tercera clase de bachata.